Morocco de Pátzcuaro no llegó a un jaripeo, estaba anunciado, él confirmó su asistencia. Solo esperamos, ahí estaremos montando todo de la misma vez arriba. Saludos y no falten. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó? El empresario da la cara a pesar de las exigencias del público. Créame que pues no es cosa mía, yo qué puedo hacer. Rancho Los Destructores, reconocidos con un galardón y una medalla de oro por su trayectoria. Chuy Lizárraga le soltó el toro a Gallito de Morelia. Nuevos toros llegan a México. No le cambies esto y más en las noticias más relevantes de la semana. Aquí con nosotros. Este bloque informativo es presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo. Llegaron nuevos toros a México y para ser exactos, a Rancho Los Pinos de Chitín Venegas. Chitín sabe y conoce que no tiene que escatimar en ejemplares, ya que él sabe del buen jaripeo. Y vaya, que está avanzando. Le llegaron 7 ejemplares y están por llegarle más. El trabajo de los toros y asentamiento físico está en proceso, ya que la cuida es importante. Rancho Los Pinos llegó para quedarse en esta tradición que es tan solicitada. Y a Rancho 3H también le llegaron 3 ejemplares. Esperan que se aclimaten, que registren bien su estancia en México para poderlos presentar en los siguientes jaripeos. H3H, un rancho que en estos momentos tiene versatilidad de presentarse tanto en México como en la Unión Americana. El torneo del centenario, uno de los torneos más pedidos en la Unión Americana, ya tiene fecha y será el 23 de septiembre. Participa pura ganadería de Estados Unidos. Uno de los requisitos es que el rancho cuente con más de 15 toros en corrales. Y bueno, aquí el cartel oficial, quien califica es el público. Esto se vivirá en el estado de Ohio, en Rancho Centenario, haciendo en honor al nombre de la plaza. Los premios: un centenario para el toro, un centenario para el jinete ganador. Se premia con centenarios, además de miles de dólares. Están en juego el torneo del centenario en su segunda edición. Y hablando de Rancho Centenario en Columbus, Ohio, este fin de semana se presentó Rancho Barriga y estaba anunciado Morocco de Pátzcuaro, pero no llegó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? El empresario da la cara. Hola a toda esa gente que le gusta el buen jaripeo. Pues aquí nomás dando la cara tocante al jaripeo que pasó domingo pasado de Rancho Barriga, ya que como muchos se dieron cuenta, pues no llegó Chinflas ni Morocco. Tocante a Morocco, pues qué les puedo decir, yo me levanté a las 6 de la mañana ese día. Cuando me levanté, tenía un WhatsApp de Morocco donde me dice: patrón, estoy en California, no voy a llegar, el avión me dejó y el otro avión ya no hay hasta para la tarde. Yo quiero decirle a los jinetes que hagan, ahora sí que, conciencia entre ellos y que cuadren bien sus fechas, porque pues a uno como ellos no queda mal, a uno como empresa es a quien dejan quedar mal. Yo la fecha con el Morocco la tenía de 3 meses atrás apartada, le mandé su vuelo de avión, pero pues bueno, como les digo, hagan conciencia, si van a montar sábado y domingo, no se avienten compromisos de costa a costa. Si van a montar sábado y domingo, pues que sea en lugares cortos, porque ustedes saben que de costa a costa, por cualquier cosa el avión, ya sea un retraso, que lo cancelen, no llegan y dejan a la empresa quedar mal. Entonces, pónganse las pilas, jinetes. Créanme que pues no es cosa mía, yo qué puedo hacer. Y de vuelta, mil disculpas, y ahí estamos toda esa gente que le gusta el jaripeo y que apoya Rancho Centenario. Saludos. El señor Ariel tomaba el micrófono después de la jugada del Niño Maravilla y esto fue lo que compartió con los presentes. Nada más una pregunta a todo el público. Y una disculpa otra vez. Los vamos a aburrir con el Morocco. ¿Todavía necesitan al Morocco? Ya escuchaste, cabrón.
Además de que Chinflas de Jalisco tampoco llegara, pero era imposible ya que unos días antes un toro lo comprometió en una jugada en Washington, dejándolo 3 horas inconsciente, podríamos decir que casi en coma. Chinflas está bien, pero está realizándose estudios, ya que ese golpe no puede pasar por alto. Esperamos que los resultados sean positivos, y si tiene que hacer una pausa en el jineteo, que lo haga, ya que su vida está de por medio. Y ahí mismo en Rancho Centenario, el jinete Chivito en problemas con un Transformer. La preocupación se hizo presente. Él afortunadamente está bien, pero vaya susto el que nos llevamos al verlo así. Rancho Los Destructores reciben un galardón y una medalla de oro. El comunicado dice lo siguiente: el Carnaval Carolina es considerado como uno de los festivales internacionales más importantes de la Unión Americana, logrando una presencia de al menos 80.000 personas con un ambiente netamente familiar. Su éxito ha traspasado fronteras. Cuenta anualmente con la participación de un elenco mundialmente conocido, un espectáculo fabuloso que resulta un auténtico maratón musical que por más de 12 horas presenta a las personalidades más admiradas que se mantienen en los primeros lugares de fama y popularidad. El Carnaval Carolina celebra su 25 aniversario y ofreceremos un merecido galardón al éxito de Memo Campo y sus Destructores por su gran éxito internacional de los jaripeos y por mantenerse en el gusto del público hispano de los Estados Unidos como uno de los personajes más admirado junto a sus Destructores, quien por unanimidad fue elegido por miles de radioescuchas para recibir el tan codiciado galardón y una medalla de oro. Premios que representan el triunfo inminente de su trayectoria en manos de las autoridades de la ciudad de Charlotte y gobernatura de Carolina del Norte. Muchas felicidades a Rancho Los Destructores por seguir poniendo en alto esta tradición mexicana. A Rancho El Aguaje le nacieron 3 ejemplares, bueno, 2 hembritas y un machito para ser exactos, hijos del toro, fiesta americana, las madres de lo mejor que hay en el rancho, una misma genética que han hecho historia en el rancho, una hija del mensajero, otra del 40 grados y la otra del motosierra, una genética que cada día avanza más. Chuy Lizárraga, el cantante del género regional mexicano, soltó un toro en un jaripeo. Esta no es la primera vez. Anteriormente se le veía muy seguido con Hugo Figueroa de Rancho La Misión. Y después de varios años, ahora con Rancho La Revolución. No cabe duda que el cantante del género regional mexicano le gusta el jaripeo. De hecho, antes de soltar al toro King Kong, fue y abrazó al gallito, quien fue el que le soltó el toro. ¿Cómo no recordar esos tiempos, gallito? Un jinete de los más queridos, y no se diga, ubicado también por los artistas. Esto se vivió en Salinas, California. Le llega un semental a Rancho El Guamuchil, el toro señor de los cielos, un toro emblemático de Rancho Barriga. Recorrió la República Mexicana, tumbó a quien le presentaran el reto. Vaya ejemplar, ahora llega a unirse a las filas de los sementales de Rancho El Guamuchil, los toros grandes. Amigo Ariel, muchas gracias de parte de Luis, y agradecemos por el detalle a Luis y a Rancho El Guamuchil. Un abrazo, esperemos verte pronto. Saludos hasta donde te encuentres. Rancho Barriga, parte de Rancho El Guamuchil. Gracias. El jinete de la motosierra Salvador Rosas visitó de nuevo Jalisco, para ser exactos, en Ciudad Guzmán. Es un jinete muy observado, llama mucho la atención a la hora de montar, ya que su trayectoria es grande. Le tocó enfrentar a un toro de Rancho Los Enterradores y en esta ocasión le tocó caer. Así se vivió la jugada. ¡Hijo de muchachos! ¡Frente, frente!
informativo fue presentado por Rancho El Amanecer y las máquinas del señor Josué Romualdo.